Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta hermosa mañana del día domingo, 11 de febrero 2018. Bien, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.impoyayate.ga, le da la bienvenida a este escenario donde usted puede enriquecer al máximo sus conocimientos con función a la aplicación ofimática Access 2013. En adelante, todo lo que se refiere a ella. Y con respecto también a la programación en Visual Basic. Bueno, el tema central que vamos a estar en este video tratando, vamos a estar tratando en este desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es Inmobiliaria número 61. Mejoras, entrega número 4. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de los formularios de usuarios y vamos a mirar esa parte, que fue algo que les prometí a ustedes en el anterior video, que en este lo iba a tratar. Perdón, no tanto de usuarios, sino de personas, perdón, otra voz, es personas. Bueno, entonces vamos. Bueno, lo primero, vamos aquí a cargar la aplicación Negocios Efectivos, la base de datos relacional Negocios Efectivos. Entonces voy a entrar aquí donde dice quiero realizar una tarea. Soy administrador, entonces entro con mi clave, la contraseña es 1, 2, 3, 4, enter. Cuando entro a personas, entonces aquí en personas, yo les voy a mostrar a ustedes rápidamente cómo es que opera la parte de personas cuando se ingresan las personas para que posteriormente, por la parte de consultas, por la parte de actualizar, por la parte de dar de baja, podamos ver esos detalles muy contundentemente. Empecemos entonces. Al dar de alta, voy a dar de alta. Yo inicio acá. Yo aquí empecé mi operación con una limpieza, ¿no? Recordemos que la limpieza. Por ejemplo, yo voy a salir de acá un momentico, les voy a mostrar cómo es el procedimiento de la limpieza. A ver, la limpieza es algo que solamente tiene como responsabilidad hacerlo el ingeniero de sistemas de turno, programador, desarrollador, técnico, tecnólogo, empirista, bueno, la persona que esté asignada para esa labor. Entonces, entramos por procesos. Entramos por la cuarta opción que dice limpieza total tablas master. Entonces la clave acá se le dice así, la clave es fin 2017. Fin 2017. Obvio que usted cuando tome esta aplicación y quiera manipularla, cámbiale ese detalle, ¿no? Porque si no, entonces este video, cualquiera que lo escuche y tenga en su poder eso, o esté tomando en uso esto y trabaje con esto en una inmobiliaria, puede ser desastroso porque puede borrar toda la información en un abrir y cerrar de ojos. Yo le voy a quedar una y voy a limpiar. Ahí, cuando yo ya lo hice, él ya corrió en cuestión de nanosegundos la información que era limpiar todas las tablas, incluyendo las de contratista y proveedor, incluyendo las de los usuarios. Todo eso lo limpió. En este momento, entonces dice, el proceso finalizó. Se recomienda cerrar aplicativo y comenzar nuevamente. Gracias, administrador. Bueno, ya ahí lo hizo. Los contadores es algo importante que usted los debe de manipular. El único contador que aquí no se manipula es el de la bitácora, porque es lo único que no se toca. Pero los comprobantes de egreso, los de ingreso, los de contrato, los de cuenta de cobro, los de persona, los de la propiedad y los del recibo de caja, usted los manipula. Entonces, por ejemplo, yo ya los tengo aquí ya montados. Comprobante de ingreso empieza en 6.000, comprobante de ingreso en 5.000, contrato en 20.000, cuenta de cobro en 4.000, persona en 1.000, propiedad en 3.000, recibo de caja en 7.000. Bueno, yo tengo esos números, pero claro está que si usted los quiere cambiar, usted simplemente va y toma a la persona como tal y los cambia, ¿no? Simplemente pone aquí el valor, le dice guardar y listo. Si quiere agregar algún nuevo contador, entonces lo agrega acá con este elemento. Ahí dice agregar nuevo registro y con este elimina. Y con este guarda. ¿Listo?
Lo único que usted no va a trabajar es la bitácora, porque la bitácora en este momento está en 514 objetos, que es la inclusión de todo lo que hasta el momento yo le he incorporado a esto, usuarios y personas, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a meter los datos que tienen que ver con las personas. Bueno, las personas, entonces metemos personas, perdón, aquí, vamos a entrar personas. Entonces, cuando entramos aquí en personas, hacemos un clic acá, le decimos dar de alta, entonces empezamos. Vamos a meter primero, por ejemplo, un contratista, ¿sí? El contratista. Claro está que, como todos, si usted le quiere dar lugar a las personas en su orden, pues primero usted mete las de la oficina, mete los agentes y después sí puede meter los arrendatarios, los propietarios, los compradores, los proveedores, los contratistas, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí, en su orden. Entonces, ¿cuántos datos vamos a meter? Vamos a meter entre 10 y 11 datos. Entonces empezamos con el primer personaje que es el gerente. Entonces a ese le corresponde el 1001. Entonces la fecha de registro, la del día de hoy. Entonces ponemos 11-02-2018, un enter. Aquí nos pregunta, si entró a explorar y no guarda datos, pulse botón sí. ¿Yo entré a explorar? No, porque yo voy a proseguir con mi registro para abandonar la ventana. Pero si desea continuar con el registro, pulse botón para no. Entonces, ya usted sabe que tengo que aquí decirles N, de no. Empiezo metiendo los datos, entonces aquí escribo con mayúsculas, ¿sí? Con mayúscula escribo el nombre, entonces aquí en este momento le digo yo, por ejemplo, Jaramillo Contreras María Paula. Enter. Número de celular, 322 313 9645. Recordemos que siempre van a ser ¿cuántos números? 3 y 3, 6 y 4, 10. Más los guiones, que son 1, 2, 3, son 13, más los dos últimos son 15. O sea, esto tiene 15 números. Bueno, la del número fijo, un número fijo. Entonces vamos a ponerle 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Listo, un correo electrónico. Recordemos que ese correo electrónico siempre se escribe en minúscula, ¿no? Vamos a poner aquí Jaramillo. Con 12, por ejemplo, arroba gmail.com. Apenas termine yo aquí este punto, apenas termine aquí este punto, ¿qué sigue posteriormente? Hacer un clic en cualquiera de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En cualquiera de los 11 botones, yo voy a hacer un clic. Entonces, el primer clic que voy a hacer acá es en el del gerente. Entonces voy a darle aquí clic en gerente, ahí se prendió gerente. Cuando yo dé un toque a gerente, se prende la pestaña gerente. Ahí está, la pestaña gerente. Entonces aparece tipo persona, ya está escrito gerente, luego usted no tiene que anotar gerente. Y de gerente, ya está el número estipulado porque está jugando el proceso de la relación uno a uno. Yo le doy un enter. Esto significa que he guardado en personas y he guardado en la tabla gerente. Escribo la identificación de la persona. Entonces voy a ponerle 79, 112, 412. Listo, es un número cualquiera. Bueno, le doy un enter. La dirección de la persona. ¿Dónde la persona reside? Bueno, la persona reside en la carrera, vamos a poner así, carrera 15, número 1820. Si hay más agregarle, más que agregarle a esa dirección, apartamento, bloque, torre, bueno, usted le anota todo lo que quiera, pero si no, pues ahí lo deja en eso. Le da un enter. El banco y la cuenta. El banco, porque este gerente, que es el que administra, necesita referir la cuenta bancaria, tanto el número de la cuenta como el nombre del banco en donde está la cuenta. Para conceptos de transferencia de pagos, recibo de pagos, para cuestión de pagos y para recibo de pagos. Para recibo y para ingresos, mejor dicho, para ingresos y para egresos, para no rearnos tanto con la palabra. F4, buscamos el nombre del banco, vamos a poner aquí Bancolombia, entonces número de la cuenta, entonces 4512, raya 1234, raya 1545. Apenas tengo terminado eso, ¿qué hago? Voy y le digo guardar. Cuando le digo guardar, entonces va a salir un mensaje que dice, guardó el registro. Y actualizó el contador personas, ¿sí? Es decir, ha habido
esos respectivos cambios. Entonces yo cierro aquí y vuelvo a retornar, vuelvo a ingresar, doy de alta. El número que sigue acá ya es el 1002, va a ir para la siguiente persona. ¿Quién es la siguiente persona en su orden? El administrador. Entonces aquí le ponemos 11-02-2018, enter. ¿Quién es el administrador? Aquí pregunta él que si yo solamente estoy entrando a explorar o que si yo quiero proseguir. Entonces, como yo voy a proseguir, entonces voy a pulsar el botón no con la INE. Si yo exploro, pero no quiero grabar, simplemente le digo sí y él deshace todo lo que haya escrito yo ahí y no salvo nada, no hizo absolutamente nada. Prosigo con el registro. Entonces aquí anoto mi nombre, por ejemplo, Yaya Wilches Sandra Liliana. Enter. 322-932-05, 693-1874, Suquilla, a ver, Suquilla65 arroba gmail.com. AIL.com, listo. A partir de ahí, entonces el punto siguiente es dar clic en el botón referencia con respecto al administrador. Entonces aquí le digo administrador. Entonces, ¿qué va a hacer? Se prende la pestaña del administrador, aparece la palabra administrador ya escrita, aparece el ítem ya escrito. Lo único que usted tiene que hacer es suprimir un enter y proseguir con llenar los datos que faltan en esa pestaña, en esa ficha. Entonces, número de cédula. Bueno, vamos a poner aquí 51 77 7 1 1 15. ¿Listo? Ya. La dirección, carrera 108, número 142, 46, no más. Profesión, ingeniera sistemas. Clase de contrato, vamos a ponerle prestación de servicios. Fecha en que se vincula. La fecha en que uno se vincula es la fecha en que empezó la operación. Yo me estoy registrando hoy, que es 11 de febrero del 2018, pero mi vinculación con este proceso lo empecé el día 19, slash 09, slash del 2, perdón, eso fue el día 25. 25 slash 09, slash 2017. Este día fue cuando empecé mi labor con este proceso. Mi número de cuenta bancaria, vamos a poner 4515, raya 0000, raya 15, 1512, por ejemplo. Bueno, termino ahí, entonces grabo la información. Listo, aceptar, cierro. Retorno otra vez porque voy a ingresar el asistente. Este le corresponde al 1003. Entonces le damos la fecha 11-02-2018. Listo, le decimos que no. El asistente, entonces vamos a poner aquí Huertas López María. Número de celular 311-412-7896. Enter. Fijo, no lo tiene. Entonces vamos a poner aquí un correo electrónico en minúscula. Entonces, uertaslo. Símbolo aquí el arroba gmail.com. Apenas termino ahí, no le voy a hacer ni enter nada, sino sigo con un clic en el botón que le corresponde, que en este caso, ¿cuál es? El asistente. Entonces busco aquí el asistente. Aquí está. Entonces, al entrar al asistente, observe que ya aparece la palabra asistente. Ya aparece el IDE por el hecho del proceso que lo relaciona, que en este es uno a uno. O sea, hay una persona, hay un ítem en personas con referencia a este número, a este nombre, y hay un ítem en asistente con referencia a esta persona. ¿De acuerdo? O sea, es como estar, es decir, estoy alimentando este registro en dos tablas, en personas y en asistente. Bueno. Número de identificación de este asistente. Entonces le vamos a poner 51, 415, 623. Enter. Sigue con el contrato, entonces laboral. Sigue con la dirección. Entonces vamos a ponerle calle 155, número 125, 124, 12. Listo, le doy un enter y la cuenta bancaria. Bueno, 4515 raya 0000 raya 789. 4. Grabo. Ahí le digo aceptar y cierro. Retorno. Bueno, ¿cuál sería el siguiente personaje?
Después del asistente, bueno, ya los empleados como tal, entonces puede ser el analista, puede ser el asesor o puede ser los agentes. Entonces, situemos, por ejemplo, en este caso, vamos a situar el asesor. Entonces, el asesor son los jurídicos, o sea, y me refiero a los abogados que van a estar detrás de este proceso. Entonces, vamos a empezar. 11-02-2018. Enter. Le decimos no. Aquí vamos a poner el nombre del asesor. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, González García Gabriel. Listo. Celular. Entonces es 310-412-7845. Listo. Fijo, no lo tiene. Correo electrónico. Entonces ponemos Gonza Ga y la decimos arroba gmail.com. Apenas está ahí, le doy un clic. ¿En dónde? En asesor jurídico. Asesor jurídico es el abogado. Entonces, apenas entra, aparece la palabra asesor jurídico, aparece el ítem 10, aparece el ítem 1004 y damos un enter y escribimos la identificación del señor Gabriel González García. Entonces le ponemos 79841512. Enter. La dirección del señor, entonces aquí le ponemos Avenida El Dorado, número 5312. Apartamento 101. Enter. Número de la cuenta 4512 raya 12345 raya 7845. Y apenas termino ahí, le digo guardar. Entonces le digo aquí actualizar. Él está guardando y está actualizando el contador, como ustedes se darán cuenta. Cierro y vuelvo a entrar. Entonces, el siguiente personaje que voy a incluir es el analista. Yo puedo meter todos los asesores que yo quiera y todos los analistas que yo quiera, pero en referencia a las personas principales solamente puedo entrar un gerente, solamente puedo entrar un administrador y solamente puedo entrar un asistente. De ahí para allá, lo demás. Bueno, entonces el analista. En este caso el analista es el contador. Entonces vamos a ponerle 11-02-18-2018. 11-02, 11-02-2018. Decimos aquí que no. Y vamos a ponerle entonces, ella se llama Carrillo Melo Josefina. Enter. Número celular de ella, 321-562-4578. Número fijo, 4, 5, 6, 2, 23 y 12. Un correo electrónico, entonces, Carrillo José, arroba gmail.com. Apenas termino y le digo analista financiero, pero no importa, el analista financiero es un contador. Entonces acá, clic en el analista financiero. Se prende la pestaña del analista financiero, entonces aparece la palabra analista financiero, aparece el ítem que le corresponde, que es en este caso el 1005, le doy un enter, le escribo la identificación 415234556, le doy un enter, viene la dirección, entonces le ponemos aquí Avenida La Esperanza, número 56 raya 12. Listo, le damos un enter. Cuenta bancaria 4512 raya 12345 raya 9632. Y guardo el dato. Le digo aceptar. Entonces, ya he movido prácticamente varias personas. Entonces, vamos a entrar ahora otro. Ya entramos el gerente, el asistente, el administrador, el asesor, el analista. Entonces, vamos a meter los agentes. Agentes. Entonces empezamos con el primero. Entonces 11-02-2018, enter. Le decimos que no. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, Polanía José Albeiro. Y le vamos a escribir el número celular. Entonces 316-318-1263. Correo electrónico. Entonces le ponemos aquí Pola José Albe, arroba gmail.com. Apenas tengo aquí, le digo, este es un agente. Entonces, en el agente
Tengo agente, tengo el ID agente, le doy la identificación, entonces acá le pongo el número de la identificación, le pongo 81-523-146. Le doy un enter, entonces, ¿cuándo cumple años el señor Polanía? Vamos a decirle que cumple el día 25 de febrero del año 1956. Damos un enter. ¿Cuál es el banco? Entonces, F4. El banco donde está la cuenta bancaria de él. Y el tipo de cuenta, ahorros. Hay dos cuentas acá, ahorro y corriente, ¿no? Entonces le damos un enter. El número de la cuenta, 4512 raya 1, 2, 3, 4, 5, raya y 7888. Bueno, apenas está terminado este agente, se guarda. Y se acepta y se cierra. Bueno, los agentes inmobiliarios pueden ser muchos, entran tantas veces como sea. Entonces, en esa forma ya nosotros tenemos lo principal. Ahora vamos a entrar. En este caso, por ejemplo, los proveedores. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar proveedores 1 y vamos a entrar después un contratista. Entonces, vamos a traer 11-02-2018. Enter. Le decimos que no. Entonces, un nombre de proveedor. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Panamericana. Usted aquí puede escribir el nombre de la razón social, si la persona que usted va a inscribir es jurídica, o si es natural, pues el nombre como tal. Entonces vamos a poner Panamericana LTA, Panamericana Limitada. Bueno, celular, pongamos un número, 321-456-7893. Listo, un número fijo, entonces 477-9966. Un correo electrónico de Panamericana, entonces. Aquí le ponemos, por ejemplo, vendedor arroba panamericana.com, porque es un correo corporativo, panamericana.com. Entonces, aquí le decimos clic en proveedor. Obsérvese que aquí, ¿qué pasó? Se ha producido el error 2465 en tiempo de ejecución. Negocio efectivo no se encuentra en campo tal. Ah, listo. No se encuentra este campito acá referido. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede acá? Démosle aquí finalizar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a salir de este espacio y vamos a incluir esos dos campos que no existen. Démosle aquí cerrar, ok, dar de alta. Ahí está nuevamente el 1007, ok, cerrar. ¿Sí? Entonces, echémosle una miradita acá en personas, cómo nos quedó la cosa hasta acá. Consultas, ahí está, está el número tal, perfecto. Ok. O sea, hasta ahí no ha pasado nada. Vamos a salir un momento de acá, pero antes de salir acá vamos a entrar en procesos. Vamos a ir aquí a activar botones o a activar el botón opción. Entonces le escribimos aquí así. Dharma P. Todo minúscula. Dharma P. Dharma P. Ya está el ribbon atrás. Entonces cerramos acá, clic derecho, cerrar. F11 para traer el panel de navegación. Entonces vamos a llamar la tabla MP Personas. Ahí está, clic derecho, vista diseño. Entonces MP Personas tiene en este momento, tiene los elementos P arrendatario, P propietario, pero no tiene P proveedor ni P contratista. Entonces le vamos a poner P raya al piso proveedor, sino y P raya al piso contratista. ¿Listo? Y si no, listo. Entonces se guarda la información aquí, guardamos, correcto, y cerrar. Ah, bueno, otra cosa importante que aquí hay que hacer es la siguiente. Otra cosa importante que hay que hacer aquí es la siguiente. En cuanto a las personas, bueno, vamos aquí, MP. Empezando aquí por el administrador. Vista diseño. Aquí en búsqueda, el administrador, bueno, ahí está, ¿sí? Pero aquí al final hacemos un punto y coma, hacemos una comilla y escribimos la palabra proveedor, ¿listo?
punto y coma, otra vez comilla y contratista. Y listo. Toda esta información así como está, control C. ¿Para qué? Para poderla copiar en las otras tablitas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este momento acá, vamos a decirle acá, tenemos el agente, entonces aquí agente, vista diseño, entramos acá al primero, en esta parte, aquí, en el origen de la fila no está presente esta información, entonces la pegamos, ya está, entonces guardamos, se cierra. Bueno, vamos con este, con el analista financiero. Entonces, acá tampoco lo está. Entonces, seleccionamos, pegamos, ¿sí? Y ya ahí ya quedó. Es importante hacerlo, pues, a todos. Por ejemplo, el arrendatario tampoco lo tiene. ¿Sí? Nótese que ahí. Entonces, pego. Guardo y cierro. Vamos con el asesor jurídico. Finalizo aquí. Pego. ¿Sí? Estoy reemplazando, simplemente reemplazando los datos. Vamos al asistente. Comprador, búsqueda, origen de la fila, tomamos todo esto y lo reemplazamos por lo nuevo, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, contratista, ahí está, contratista ya está, gerente. Personas, bueno, personas, ese sí no tiene ahí ningún problema. Bueno, proveedor, ahí ya lo tiene. Vendedor, que es del mismo propietario. Ok, ya ahí está en todos. Contratista. Bueno. Revisemos la última parte acá. Contratista, proveedor. Perfecto. Bueno, yo pienso que ya con esto ha quedado ok. Entonces, por ejemplo, proveedor, miremos aquí, proveedor no tiene nada. Personas, llegó solamente hasta aquí, hasta el 1007, pero se alcanzó a grabar la información. Entonces, vamos a hacer aquí una trampita, vamos a borrar este registro. No se modificó en ningún momento el contado porque no alcanzamos a llegar al botón de guardar. Bueno, salimos de acá. Y salimos de acá. Bueno, entonces salimos de acá y volvemos a entrar. Son cositas que toca tener muy presente. O sea, uno cuando está trabajando con esto hay que revisar minuciosamente cada detalle para que todo quede perfecto y no haya por ahí algo que, ay, que quedó sin hacer. Ahí está cargando. Entonces, ahí le doy 1, 2, 3, 4. Me voy a personas, me voy a dar alta. Entonces, estoy en el 1007. Entonces, voy a empezar a hacer el proveedor. Entonces, 11-02-2018, enter. Le digo que no. Entonces aquí le ponemos Panamericana Limitada. Bueno, 3-12-4-5-3-7-7-7. Un número 4-12-12-15.
Y un correo electrónico corporativo. Entonces le ponemos, por ejemplo, ventas arroba panamericana.com. Listo. Vamos entonces para proveedor. Entonces le damos un clic y ahí dese cuenta que ahí sí ya se prendió la pestaña. Cuando la primera no se prendió la pestaña, ¿por qué? Porque no estaba ni el campo referido, bueno, ni esos detalles que ustedes acabaron de percibir. Entonces, entra aquí la palabra proveedor y líder. Entonces, anotamos la identificación. En este caso, como es una entidad jurídica, pues el NIF de la persona, de esa persona jurídica. Entonces, 800-125-623-5, por ejemplo. Le damos un enter. ¿Qué dirección? Pues la de la sucursal, donde más se suele hacer compras. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, Avenida Chile, número 72 raya 25. Entonces, viene aquí, tipo provisión. Abrimos aquí F4. ¿Servicio o producto? Producto. ¿Qué clase de provisión? Vamos a poner aquí, insumos para oficina. Cuenta bancaria. Entonces, 4512 raya 0000 y 4512. Y después la fecha de cumpleaños. Bueno, puede ser del vendedor que más nos atiende, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos el día 12, 0, el día 12, slash, 02, slash, y la fecha en que nació, 1973. Bueno, como ya todos los datos están terminados, entonces, ¿qué hacemos? Grabamos el registro. Cuando el registro se graba, dice que guarda el registro y actualizó el contador de la persona. Listo. Vamos ahora a salir de aquí y vamos a volver a entrar para hacer el efecto del contratista. Entonces, acá 11/02/2018, enter, le decimos que no. Vamos a poner el nombre de contratista. Entonces, por ejemplo, el contratista. Vamos a poner aquí Salvador López Juan. Enter. Número del celular, 312-555-12345. Correo electrónico, entonces ponemos salvador@gmail.com. Inmediatamente entramos a hacer aquí contratista. Listo. Aparece la palabra contratista, aparece el ID, IE08. Listo, le damos un enter. La identificación de ese contratista, entonces vamos a poner acá 89-123-456. Enter. Sigue con la dirección del contratista. Entonces vamos a poner transversal TRB 125 número 1122. Enter. Clase de servicio. Entonces, ¿qué clase de servicio provee ese contratista? ¿Es eléctrico? ¿Es obra civil? ¿Es electrónica? ¿Es construcción? ¿Es carpintería? ¿Es plomería? ¿Es mampostería? Entonces vamos a ponerle construcción. Aquí, ahí, construcción. Le damos un enter. Y después viene la clase de contrato que tenemos establecido con ese contratista. Es una prestación de servicios, es laboral, es prestación de servicios. Y después viene la cuenta bancaria. Entonces, 4512 raya 12345 raya 2333. Bueno, fecha en que cumpleaños ese contratista. Vamos a decirle que cumpleaños el 20 de marzo de 1972. ¿Ok? Bueno, si usted le quiere agregar la fecha de vinculación, lo hace. Si no, simplemente lo deja así como está. Entonces, se guarda los datos. Entonces, hasta aquí hemos movido prácticamente casi todo. Lo que no hemos movido es arrendatario y propietario, porque eso es una cosa que ya usted la conoce perfectamente en los anteriores videos y que lo invito a que los pueda mirar. Pero lo más importante aquí es anotar lo que estoy haciendo, que es lo que es el punto de mejoras. Guardo, salvo y cierro. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la función de la mejora está la palabra ayuda. ¿Sí? Cuando yo les digo acá que, por ejemplo, sí, en ese momento aparece la pantallita de la ayuda diciendo con detalle cómo se trabaja esta ventana, qué hay que hacer en ella. Si usted entró por explorar y cómo sale, le indica todo al respecto. Esta pantallita, así como usted la está observando, es un formulario.
Y este formulario está construido con una etiqueta, con el AA, ¿de acuerdo? Con una etiqueta. Entonces usted abre la etiqueta, empieza a meter todos los datos. Recuerde que para que usted le quede así como lo ve acá, pulsa la tecla Shift y la tecla Enter para abrir una nueva línea, ¿no? Como si fuera un pequeño procesador de texto. Usted va metiendo toda la información, ta, 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 ta. Luego le da los parámetros respectivos para que quede una ventana emergente. Usted ya lo sabe hacer. Y listo, no más. Eso es todo. Entonces, cuando yo cierro acá, pues simplemente me iré de acá y listo. No ha pasado nada. Seguimos con el dato 1009. Ahí vamos. Cierro acá. Le digo que sí. Entonces, ahora sí. Le voy a mostrar en las mejoras, en la parte de consultas, cómo nos quedó. Entonces, la primera pantalla que usted observa es la de los agentes. Eso usted ya lo conoció. Previamente, en otros videos anteriormente se vio cómo se trabajaba la gente, cómo se cuadraba, cómo se articuló la parte de ver listado, pero en la palabra de otras personas, usted tenía visible que solamente estaban tres, ¿no? Que era asistente, gerente y el asesor analista financiero. Ahora bien, aquí se abren nuevos espacios. Los otros botones que faltaban, que era el asesor jurídico, el administrador del sistema, el contratista, el proveedor. Muy sencillo, simplemente se crean los formularios tal cual como usted hizo el formulario del asesor analista financiero o el asistente, igualito lo va a hacer. Ya se va a dar cuenta cómo va a quedar. Para el gerente, ya lo había visto usted. Entonces, acá el gerente, si usted quiere, puede dejarlo con lectura única o le puede retirar esa propiedad y que se pueda desde acá cambiar. Cualquier cosa que usted cambie y al decirle aceptar, al decirle cerrar, automáticamente se actualiza. Si entramos por el asistente, aquí podemos darnos cuenta del asistente, todos los detalles como están. Entonces usted puede cambiar nombres, teléfonos, correo electrónico, fecha de cumpleaños. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el asistente para que llegue acá. Bueno, está el analista financiero, lo mismo, usted selecciona y puede cambiar todos los detalles respectivamente. El asesor jurídico y cambia los detalles respectivamente. El administrador del sistema y cambia los datos respectivamente. El contratista y cambia los datos respectivamente. Entonces acá, por ejemplo, el contratista, hay cosas que no están aquí presentes del contratista y son los datos relacionados con el servicio que él presta y la clase de contratación que se le dio a ese contratista, ¿bien? Pero en el evento usted lo puede agregar a futuro, si usted quiere, si no, lo deja así como está. ¿Listo? Dese cuenta que las ventanas son parecidas, lo único que cambió aquí era la palabra proveedores y pues la dirección, ¿no? La dirección de la lista, porque en la mayoría, todas, recordemos que estamos llamando una consulta y su respectivo formulario. Entonces, teníamos la consulta para el gerente, la consulta para el asistente, la consulta para el analista financiero. Entonces, usted saca una copia para el asesor jurídico, una copia para el administrador, una copia para el contratista, una copia para el proveedor. Y tomando en cuenta eso, usted construye las consultas de selección muy iguales como las hizo con el asistente. Lo único que tiene que cambiar es la tabla. ¿Sí? Porque allá era asistente, entonces ya la otra tabla será administrador o asesor jurídico o proveedor o contratista. ¿Listo? Y acá, cuando usted está tomando ruta a este formulario, pues tiene que cambiar los orígenes de control. ¿Listo? Enunciando pues respectivamente la dirección, la cuenta bancaria, la fecha de cumpleaños, dependiendo de la consulta como usted la estableció. Bueno, esas son tareas que yo a ustedes les dejo porque me gustaría mucho que ustedes en esa parte, al manipular, se dieran a la capacidad de poderlo hacer, ¿no? Ya es una manera de poder usted registrar su habilidad. Ahí usted se va a dar cuenta si aprendió o no aprendió, con lo que yo aquí a ustedes les he enseñado en este momento. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el del proveedor. Ahí podríamos ver todos los proveedores, los contratistas, ¿sí? Recordemos que el administrador es uno nomás, que asesores jurídicos podemos tener muchos. Qué analistas financieras podemos tener bastante, qué asistentes podemos tener uno, pero si usted quiere tener más asistentes, pues eso ya es su responsabilidad. ¿Listo? Lo importante es que acá, en esta parte, usted los verá así. Lo que son
Los formularios de asistente, asesoras, asistente, asesor jurídico y financiero, contratista y proveedor, todos son iguales. Lo único que va a ser diferente acá es el gerente y el administrador, porque el gerente es uno nomás y el administrador es uno. Entonces ahí pues no hay cambio, ¿no? Pero los demás sí, usted puede agregar todos los que quiera. Y en cuanto a la parte del agente, pues todos los agentes acá como tal se van a ver. Pueden ser en este momento 15, como pueden ser 20, como pueden ser 50. Eso depende de la manera como usted va extendiendo su empresa. Y acá pues se va a ver el listado de los asistentes, ¿ok? Bueno, esas son las mejoras en cuanto a personas. En la parte de actualizar, lo único que usted va a ver en actualizar es el agente. Los otros no interesa porque los otros por consulta usted lo puede hacer. Usted simplemente un cambio lo puede hacer directamente en la consulta y apenas pasa al siguiente control, ya automáticamente se grabó y puede cerrar y ahí está su dato sin ningún problema. En listar, solamente lista agentes, no lista más. ¿Listo? Solo lista agentes. Y en la parte de dar de baja, ustedes se incluyeron, los botoncitos estaban primero el de agentes, asistente y el profesional en finanzas, pero se agregaron igualito, se copió, se seleccionó todo y se copió y se cuadraron el del profesional informático, el profesional jurídico, el proveedor y el contratista. Y se le dieron sus respectivas direcciones. Pero bueno, como esto es un tema larguito todavía, entonces yo termino acá y me voy a dar a la talla de hacer otro video donde les voy a explicar solo esta ventana de dar baja a las personas. Vamos así, para que no sea tanta información y pues usted pueda avanzar. Listo, mis amigos, entonces cierro acá, me despido de ustedes, les agradezco mucho el haber visto este video, espero los comentarios, espero un like, espero que se suscriban, espero que inviten a las personas a que se suscriban, sus conocidos, conocidas, amigos, amigos, familia, contactos en cuanto a sus amigos por estudio, por trabajo, etcétera, etcétera. Y no siendo más, hasta pronto y nos vemos en la próxima emisión.